Una vez, siempre las veces que me han llamado siempre las secretarias o las gentes de Alejandra para pedirme cosas, de grabaciones, pero yo creo que una vez me llamó la que era Alejandra y le dije, oye, está Frida. No, perdón, señor Blasco, soy Pepita Pérez. No tuve acceso. Aparte, después de cuando ya al final llegaron a mí todos esos recortes de periódico y los pude ordenar y ver en mi casa las portadas del Universal, donde ponían, creo que era el Universal, donde más palos me daban de una forma criminal. Atención fronteras, atención tal. Está llevándose el oro, como Hernán Cortés. O sea, es fundamental que un periodista esté informado para poder opinar. Entonces, yo creo que la prepotencia terrible de aquellos momentos y la impunidad en la que se movía el sistema permitían que inocentes como yo, otros muchos también, unos acabasen en la cárcel, otros tenían que salir en los baúles de un coche escondidos. El único productor en salir escondido, que yo jamás he manejado, Alejandra Guzmán, me apoderó, me hizo su apoderado para intentar que no le robasen más. Pero digamos, a burro muerto cebada al rabo. O sea, ya le habían robado todo lo que tenían que robarles. Una mujer desordenada, una mujer que tenía que haber cuidado más sus lunes. Un comienzo triste para mí. Ese contacto con una criatura tan desolada, desamparada y tan mal, ¿no? Que tan mal. Y gracias a Dios se me iluminó la lamparilla secreta que tengo. A veces era imposible, tal como ella estaba, era imposible ver lo que fue después. A mí se me ocurrió que podía ser así y hice algo que está escrito ahí, que justificó, que ahí justificaba muchísimo la fe. Esa fe que luego fue mal. No sé, me encantaría ver los cheques. Yo nunca he cobrado un cheque en México. O sea, ¿dónde están las firmas? Y además, una cantidad que, como tú comprendes, yo ganaba 180 mil dólares, 170 mil dólares por producir un disco. 40 mil dólares yo me lo gastaba en invitar a mis amigos, a mis hijos, a mis chicos, como los invitaba muchas veces a Acapulco o a Iztapa, que me encanta. Esos 40 mil dólares me los gastaba yo en un buen fin de semana con mi gente, porque siempre fui muy generoso. Yo es que ese es el motivo de mi libro. Por eso he escrito el libro, te repito otra vez, me encantaría saber por qué, porque yo creo que 40.000 dólares teóricos que dice él, lo argumentaba, no eran el motivo debió ser otro, sin duda. No lo sé, me encantaría saber por qué ese personaje de tipejo hizo eso y cómo en un país teóricamente democrático alguien puede movilizar a las fuerzas policiales en un número de 35, rodear un hotel. Y a mí es que me viene a la cabeza que estar en España o en Francia o en cualquier otro país y que un paisano se vaya a una comisaría y digo, vamos a detener a uno que es malo y se lleva a 35 policías. Coño, yo creo que esto que está muy raro, ¿no? O sea, yo creo que la fiscalía mexicana tenía que haber actuado de oficio. Un tipo así con la pistola aquí. El miedo no me daba ninguno. Me he pasado peores circunstancias. Estaba en el ejército, estaba en África y he pasado otras cosas peores. Mucho. No sé, tenía cosas aquí, no sé. Es que eso de las drogas yo no las he tomado nunca, entonces no sé cómo se hace. No sé. Hay unas gentes muy grandes ahí y tal y pum. Se creó un forcejeo y tal. Fue terrible, fue un momento. Digamos que lo más. Fue la situación, ¿no? Porque ver vociferando a este energúmeno. Sí, se pasó mucha gente. Entre ellos, mi querida Susana y mi Pau. La más lista de todas. Digan lo que digan. Es la más lista. Sí, y más gente. Y el presidente universal, y abogados. Y gente, sí, fue una cabalgata como de los reyes, pero camino al aeropuerto. No, fui, entré en un coche, en una van, íbamos como 10 o 12 coches y como unas 80 personas, o sea, no era necesario, habían desaparecido todos cuando yo bajé al lobby, no había nadie. Cuando amaneció, dicen que de noche todos los gatos son pardos, pero cuando sale el sol, pues tienen que retirarse. Vamos a ver. Creo que está ahí, si tiras de YouTube,
Precisamente hay unas declaraciones de Silvia Pinal en la que, según he leído, iban con unos amigos en el coche y sacó la pistola y los bajó a todos a pistoletazos del coche. Si es un tipo que disparó sobre un mesero, un portero de hotel, lo hirió gravemente, salió absuelto. En México, de esos tiempos, alguien que tiene una placa de coronel honorífico de la policía otorgada por... Imagínate por quién. Pues es que iba, en aquel momento era inútil. No tuve miedo, ¿no?, en su momento, cuando lo pude haber encarado en otro país. De hecho, no tengo la cara, que está escrito. Lo que pasa es que en España no tenemos ni guaruras, ni pistolas, ni esas cosas, ni policías que van a acompañarte a darle un paseillo a nadie. En España se llamaba el paseillo después de la guerra. Sí, no, en España no hacemos esas cosas. Si uno se enfrenta con alguien, si alguien ha jodido a mi hija, me voy y le parto la cara si puedo y si no me la parten a mí, ¿no? Pero no monto el circo ese de como Pancho Villa. ¡A por ellos! Era algo que un poco circense, desafortunado para un país como México, sin duda. Lo que más me duele es que mi hija estaba en el Hotel Marisabel Sheraton, tenía 10 años. Y por debajo de la puerta le pasaban los recortes de periódico. Tenía 10 años. Y la tuve que sacar, mandarla con unos adorables amigos, adorables. No es que yo lo diga, está escrito en el periódico. Porque yo no sé si ya lo digo. Ella no aclaró nunca nada. Lo único que yo le pedí a ella fue que, al final de todo, yo no quería volver a saber nada de ella. El último disco lo hice porque mi mujer me dijo, ¿dónde está? Yo le dije, Ale, desde el principio sabía cómo tú eras. Simplemente creo que me debes... No una disculpa, sino decir, simplemente le di, Miguel Blasco es mi amigo. Miguel Blasco jamás tocó un peso en el bolsillo porque nunca tuve acceso a los pesos de su bolsillo ni de nadie. Sin todo lo contrario, ella me debe muchísimo, además de agradecimiento, muchísimo dinero que invertí en ella. No hay nada punible, han visto mis abogados, han visto el libro, no hay nada punible. ¿De qué me va a demandar?